Y si bien el costo puede ser 4 o 5 veces mayor de inversión inicial, estos proyectos se ven a 30 años. En 30 años, el costo de operación del bus se te va así y el del tren es así. Tú tienes que cambiar la flota cada 10 años, completa. El tren te dura 30 años y 30 años más, con una repotenciación. Entonces, ves todo lo que está alrededor del sistema de transporte y te das cuenta, pues, oye, ¿qué cabeza tenemos que estamos perdiendo 3 mil millones de dólares al año? En petróleo o combustibles en general se calcula más o menos una pérdida de 800 millones de dólares al año. Y en horas hombre, 1.500. Sumas otras externalidades como las enfermedades broncopulmonares, los La accidentes, los contaminación de la heridos, la ciudad. contaminación. Sumas todo eso y puedes llegar perfectamente bien a una pérdida de 3 mil millones de dólares al año. Lo proyectamos a 10 años, 30 mil millones. ¿Cuánto necesitamos para resolver las 5 líneas de tren, las 4 que nos faltan? No más de 8 mil millones de dólares. ¿Por qué no tomar la decisión? Y mientras tanto, yo estoy de acuerdo totalmente en que deben haber buses más grandes, que lo mejor es que no haya este sistema, pues, de atomización de empresas o que no, los que no son propietarios alquilan rutas. Todo eso hay que acabar, es indudable, nadie va a discutir eso. Pero los ómnibus deben tener y ómnibus a diferentes escalas. Están hablando siempre de buses patrones, también necesitamos buses pequeños, empresas pequeñas. No todos tienen que ser grandes consorcios. Eso hay que replantearlo, pero debemos hacerlo para que tengamos un sistema integral. Pero la estructura fundamental, la de gran movimiento, la de gran traslado de personas, es el tren eléctrico, es el subterráneo o el tren elevado, que no tiene interrupciones, que va a caminar 40 kilómetros promedio por hora, o sea que vas a llegar de un extremo al otro de la ciudad en 1 hora máximo o 45 minutos en la extensión que tenemos y que Toda además, la ciudad en 45 minutos. y que además vamos a unir después, paralelamente o inmediatamente, con los extremos, o mejor dicho, con las zonas regionales cercanas. En ese sentido se ha conversado, hemos tenido una reunión tanto con el Ferrocarril Central como Javier Alvarado, que es el presidente de Lima Provincias, y él está interesadísimo en conectar las provincias de Lima, Lima Departamento o Lima Región, con tren. Entonces podemos partir perfectamente bien, ir hacia Piedras Gordas, Chancay y Huacho. Y a Chancay y a Huacho había ferrocarril antes. Antes había Había ferrocarril. ferrocarril. Y lo mismo hacia el sur, hacia Cañete. Entonces debemos ver que puedes llegar con una última estación, la que va hacia el norte, el ramal norte del subterráneo, y ahí transportarte a un tren de cercanías. Y lo mismo a partir de Chosica o de Huaycán. La idea sería llegar, y quizá antes, porque ya es cuestión de decidir si desde Ate, donde en este momento llegaría a partiría la línea Del 2 del subterráneo. subterráneo, tomar el ferrocarril central como urbano y llegar hasta San Mateo. Eso es lo Entonces, inteligente, aprovechar lo que ya lo que existe, existe. anexarlo, eso es lo Entonces, inteligente. armar todo ese muñeco es lo que hay que hacer. Y no en este momento insistir y ponerle trabas. Es ponerle trabas, y eso estamos conscientes todos. Ojalá y el Incluso yo creo presidente que se hasta la misma reúna. alcaldesa de Lima, cuando ha querido hacer algunos proyectos y le dicen SNIP, todos tiemblan, porque no sabes qué va a pasar con el SNIP. Ni cuándo podrás Exacto, ejecutar el y esta proyecto. es una necesidad pública de primer nivel. Y una cosa que me extrañó también es que esos datos no los maneja la alcaldesa, eso se los dan. ¿Cómo puede decir que cuando estén las dos primeras líneas, o sea, que son las más largas, de más de 30 kilómetros, la que está ahora en funcionamiento y la de Ate al Callao, dice que van a transportar 800 mil pasajeros al día, cuando los cálculos que he visto y que he examinado hablan de 2 millones, hasta 2 millones y medio? Entonces, ¿por qué le hacen decir estas cosas? Y que a nivel mundial no pasa de 20% el transporte subterráneo en las principales ciudades. ¿De dónde sale eso? Cuando es el doble. Es 40, y con 40 es más que suficiente. Porque cuando hablan de 13 millones de viajes diarios, hablan de un sistema de buses en que, cuando una persona cambia 2 veces de bus o 3 veces, contabilizan cada viaje. Cuando entras a un sistema de metro, ¿no?, que también va a estar incluido el metropolitano que existe, ahí ya entras y es un solo viaje en todo lo que hagas.
Entonces, cuidado, porque ahí también viene una trampita. Entonces, todo, incluso el monto habla de 2.500 millones de dólares. Acá está el documento, las declaraciones de la, que le hacen decir a la alcaldesa, 2.500 millones, ¿por qué? Y sin embargo, o sea, cuando es subterráneo, se inflan todos los precios. Cuando es metropolitano, se bajan todos los precios. Cuando originalmente, yo estoy seguro que pesó mucho en la decisión de Castañeda, porque le debe haber costado cambiar su plan original, le dijeron, el metropolitano va a costar, sin buses, 135 millones de dólares. 45 millones del BID y del otros 45 del Banco Mundial, préstamos que hay que pagar también, eso no se ha pagado todavía, y 45 de fondos propios de la municipalidad. Eso se ha multiplicado por 3, casi. Entonces, hay que tener cuidado, porque siempre, cuando se trata de buses, todo es inversión baja. Cuando es trenes, es altísima. Y se dan cifras absurdas. Entonces, yo no entiendo que dos personas, expertos, se dicen expertos en transporte, primero, no hayan podido manejar una línea. Y que en este momento, cada empresa de las cuatro que están ahí, deba 50 millones a Confide, o sea, no se han pagado los buses. ¿No? Entonces, por favor, ¿en qué estamos? Y esto no se quiere discutir. O sea, hay una especie de ese dicho que dice, más sordo que una tapia, ¿no? Se habla de este tema y hay sordera, ¿no? Entonces, hay que verlo con calma. Pero no permitir, porque se pueden crear, si se dan concesiones en este momento, derechos adquiridos. Entonces van a venir los problemas futuros. Yo creo que el primer pedido y el que hacemos los alcaldes en esta oportunidad es, hagamos de la misma manera que se construyó, se terminó de construir la línea 1 y con la que se está construyendo la línea 2, que es una licitación internacional en que pueden entrar, digamos, empresas de todas partes del mundo, porque ahora sí hay interés, porque ven que se está haciendo. Entonces, están en este momento muchas empresas diciendo, ahora sí entro. Primero, porque lo financia el gobierno nacional, como debe ser, lo que es la obra de infraestructura, en el caso del tren elevado, es la plataforma más la parte electromecánica, y los trenes lo pone un concesionario que va a estar por 20 o 30 años trabajando el sistema. Entonces, esta licitación debe hacerse de la misma forma, que fue rapidísimo, y tiene una gran ventaja, que compiten tecnologías, y se ganan muchísimo tiempo, en todo sentido. ¿Y por qué? Porque se contrata o se licita el proyecto con la obra. Entonces no hay pérdida de tiempo. El momento que tú ganas, la empresa que gane, el consorcio que gane, puede empezar a trabajar inmediatamente y va avanzando el proyecto con la obra. Y el control de los precios unitarios los tiene el gobierno. Los tiene el Ministerio de Transporte en este caso, en que va a controlar, y ahí sí, transparencia en la licitación y transparencia en la ejecución. Y eso dependerá, va a estar la prensa vigilando, y tiene que estar, por supuesto, las otras entidades y especialmente el Ministerio de Transporte, que tiene a cargo la obra. Entonces, eso es lo que necesitamos ahora, que se tome esa decisión y desgraciadamente no sé si... Que se convoque a la ejecución. Exacto. Como se hizo con la línea 1. El presidente García se pegó un susto, porque pensó que no terminaba el tren. Y eso yo creo que era muy grave para él. Entonces se buscó, y cuando a uno lo presionan, y tú lo debes saber, y en prensa se sabe mucho, en televisión, produce mejor. Exactamente. O sea, cuando ves que vamos, porque todo está concentrado en eso. Entonces se creó esta fórmula que ha dado un resultado excelente en 18 meses. El presidente meses. Está a tiempo de aplicarla. El presidente Humala está a tiempo de aplicarla. En este momento. Yo creo que es la decisión que debe tomar, y que ya no 59%, se va a ir a 69% de popularidad. Y yo lo aplaudo y estaría totalmente y de acuerdo. Vamos a porque aplaudirlo. Ya se tomó la decisión. Claro. Pero no se vaya a detener ahora. Desgraciadamente, escuché al ministro que eran 2 años de estudios. No hace falta. Córtale esos 2 años de estudio y en 4 años está inaugurando el presidente Humala la era del subterráneo en el Perú. Ojalá. Y escuche el presidente Humala a los alcaldes de la Mancomunidad Municipalidad de Lima Centro, de verdad, por el bien de los ciudadanos. Sí. Este es un tema de clamor. Gracias por venir, Alberto. No, gracias. Muchísimas a ti, Cecilia, gracias. Porque es una y gracias por tu entusiasmo. Tu entusiasmo nos devuelve la ilusión de que hay autoridades ejecutivas. Al 2021. Por favor. Al 2021.
cuando Lima cumpla 200 años, debemos tener resuelto el problema de transporte, o sea, estas 5 líneas y todas las líneas de buses que van a formar el sistema integral de transporte. Podemos hacerlo y no son 20, 30 años, son 10 años si se toma la decisión. Estupendo. Gracias, Gracias, Cecilia. Vamos a la pausa, El Mundo con Tudela inmediatamente después.